Amén, amén. Vamos a comenzar. Vamos a abrir la Biblia a un lugar donde todos conocemos, donde yo estoy seguro que aquí todos conocen, a Juan 3:16. Voy a leer para comenzar 3:16, 17. Versículo, pastor. 16. Juan 3, 16 y 17. Mari, ayuda mamá ahí a buscar libro. Juan 3, 16 y 17. Página 774. Por eso que yo te vamos a ponernos en pie, por favor. Y la palabra de Dios dice que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, en esta noche, Padre, porque sabemos, Padre, que tú nos amas. Tú nos amas como nadie nos puede amar. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, por esta temporada, por este tiempo. Por este tiempo de júbilo, Padre, por este tiempo en el cual celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra es tuya, Padre. Padre, en tus manos nos ponemos, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, para que tú seas, Padre, el que nos esté ministrando. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Dice la palabra de Dios de que Dios amó al mundo como nadie puede amar. Dio no lo poquito, sino dio lo mucho. Dio a su Hijo unigénito para pagar por nosotros, para pagar por los enemigos de Él, para pagar por los que habían sido desobedientes a su palabra. El Señor Jesucristo no solamente vino a nacer como hombre de mujer, sino el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a vivir como hombre, a enseñarnos cómo caminar y a morir por nosotros. Dejó su trono, enviado por Dios, por medio del Espíritu Santo. María engendró para que el Señor Jesucristo naciera en el corazón del hombre, porque Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Entonces, la Navidad es un tiempo de celebración. Es un tiempo de amor. Es mucho más que celebrar un nacimiento. Estamos celebrando el amor. Porque dice la palabra de que Dios amó como nadie puede amar. Como nadie puede amar. Ustedes saben, ustedes se pueden imaginar teniendo un hijo, entregarlo para que otra persona
sea rescatada, sea rescatada del mal que se merece, por cuanto la otra persona pagó con mal. Ahora viene el Señor Jesucristo a rescatarnos. Nosotros debe de ser agradecido. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida y estamos mostrando lo poco merecedores que nosotros somos de este regalo tan grande que hemos recibido, que es el regalo de la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos, y esta noche vamos a estudiar un poquito del libro de Juan. Vamos al capítulo 1. Y vamos a estudiar un poquito del Señor Jesucristo desde el principio. Porque dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Verbo es la palabra que le da acción a una oración. Entonces, en el principio era la acción. Jesucristo era la acción que nosotros necesitábamos, requeríamos. La obra. En el principio era el Verbo, y el Verbo, dice la palabra de Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Entonces, este era en el principio. Dice la palabra, este era en el principio con Dios. Con Dios. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sabemos que uno es. Ahora viene el Hijo unigénito al mundo a salvar el mundo, no a condenar. El hombre por sí mismo condenó al mundo por sus acciones, por sus palabras, por sus hechos, por haber escuchado lo que no tenía que haber escuchado, por haber prestado oído a lo que no tenía que haber prestado oído. El hombre condenó al mundo. Ahora Dios, con su inmenso amor, tenía que rescatar al mundo, enviando a su Hijo, a una parte de la Trinidad, a la parte, al primogénito de la Trinidad. Envió Dios al mundo para que el mundo fuera salvo por él, no para condenar el mundo. Nosotros muy a la ligera condenamos, sin reconocer que Dios es el único que tiene derecho, así como dice en Romanos capítulo 8, de condenar. Y él no lo hace. Entonces dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todas las cosas por el Verbo, que es la palabra en acción, la palabra que vino a hacerse carne, la palabra que vino para salvarte a ti y salvarme a mí, dice que fue quien hizo todas las cosas. Lo que vemos, lo que no vemos. Lo que vemos y lo que no vemos. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida.
Ustedes se recuerdan en el principio, en el huerto, que había un árbol que era el árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, y era el árbol de la vida. En él estaba la vida. La vida era la obediencia. La obediencia a Dios. La desobediencia a Dios era a consecuencia a la muerte. Era consecuencia a la muerte. Y esto me trae a mí a memoria cuando uno es niño. Cuando uno es un niño, de que los padres le dicen y le enseñan de que uno tiene que mirar por todas partes para cruzar una calle. Si usted desobedece al padre y se tira delante de un camión, ¿qué es lo que va a pasar? Viene la muerte a usted. Ahora, si usted obedece al padre y hace conforme a como el padre le indica, usted va a vivir y va a llegar a ser viejo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. En la vida no hay tiniebla, no hay oscuridad. Porque la oscuridad es la muerte. Entonces la luz es la vida. Cuando usted anda en oscuridad, usted no ve. Usted no ve. Pero en él está la luz. Ahora viene la luz a los hombres. Entonces, estamos celebrando la venida de un simple hombre. No, estamos celebrando la vida, estamos celebrando el amor, estamos celebrando la creación. Porque por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que fue hecho existiera. Entonces, nosotros que fuimos hechos por él, no estuviéramos aquí. Entonces dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas siempre quiere apoderarse de la luz, pero la luz echa fuera las tinieblas. Entonces ahora la luz venía a los hombres. Jesucristo venía a los hombres. Y eso es lo que estamos nosotros celebrando, mucho más que un simple nacimiento. Estamos celebrando una creación, estamos celebrando el Dios Todopoderoso. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando el amor. Lo que nosotros no nos damos de cuenta y tratamos para que la celebración se enfoque más en nosotros. Porque sí, la celebración se enfoca más en nosotros cuando regalamos, hacemos regalos, cuando nos divertimos. Pero la celebración, el enfoque de la celebración debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Creador de los cielos y de la tierra. El que existe desde antes de la creación, pero que a la misma vez nace todos los días. Porque yo no sé cuándo es que nació en su corazón, pero sí sé cuándo nació en el mío. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan era el anunciado como Elías en el Antiguo Testamento, que venía para anunciar
la venida del Señor Jesucristo, enviado por Dios. Entonces ahora Dios ha enviado a su Hijo unigénito para salvación. Pero antes de eso, Dios envía a Juan para anunciar y para que todo el mundo tenga chance. Porque si una cosa tenemos que reconocer, Dios es justo. En Dios no hay injusticia. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. Para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces este vino para dar testimonio, y el testimonio mayor de Juan el Bautista era la necesidad que nosotros teníamos de esta venida, y lo afortunado que nosotros somos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque usted no agradezca en su totalidad, oiga, yo le quiero decir esta noche, merecedor ninguno somos. Agradecido debemos de tener el corazón por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dejando su lugar para venir por amor y salvarnos a nosotros. Dice, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque él conocía la luz. Incluso cuando el Señor Jesucristo se fue a bautizar para cumplir la escritura, Juan lo vio y lo primero que dijo: es usted el que me debe estar bautizando a mí, porque la luz todos necesitamos. Y yo les quiero decir esto, yo les quiero decir esto, no todo le va a recibir. Van a haber muchos de que no le van a recibir. Así como lo dice la escritura, más adelante lo vamos a ver. Porque él no solamente vino para uno o dos personas, él vino para todos. Pero no todo el que oye de su venida le va a recibir. Yo oro y pido al Señor que usted no sea uno de esos que no le va a recibir. Pero si lo es, yo cumplo con diciéndole, guiado por el Espíritu Santo, que él vino por usted y por mí. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, aleluya. Esa luz es el Señor Jesucristo. Antes del Señor Jesucristo, este mundo estaba en tiniebla. ¿Tiniebla por quién? ¿Causada por quién? ¿Causada por Dios? No, causada por el hombre. Porque fue el hombre que le creyó al enemigo, a la serpiente. Y en debe de traer luz, en debe de comer del árbol de la vida, trajo condenación, oscuridad, tiniebla al mundo. Ahora Dios, por su amor, traía luz. En esta tarde yo venía con la pastora, dando gracias al Señor. Y escuché algo que me hizo pensar.
Si nosotros nos alimentaríamos de lo que nosotros hablamos, ¿cómo fuera nuestro cuerpo? ¿Qué clase de alimento estuviéramos nosotros recibiendo? ¿Qué tan tanto de gusto fuera? ¿Qué tan nutritivo fuera? ¿Fuera de tiniebla o fuera de bendición, de vida? Nosotros estamos hablando vida, porque déjenme decirles, aquello de lo que nosotros nos alimentamos, aquello que hablamos, es lo que estamos alimentando. Dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba, dice la palabra de Dios, de que desde el principio el Espíritu Santo estaba aquí en el mundo. Pero es que lo espiritual no se puede ver como lo físico. Ahora Jesucristo tuvo que hacerse hombre para que se pudiese ver físicamente. Por eso es de que el Señor mismo dice: bienaventurado aquel que no me vio y creyó. Entonces dice la palabra: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Es de qué? El mundo no le conoció por cuanto no le había visto. Porque a Jesucristo hay que verle con los ojos espirituales. A Jesucristo hay que creerle con el espíritu, no con el intelecto. Entonces el mundo no le conoció. Y fíjense bien lo que el siguiente versículo lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso me quiere decir a mí que muchos de los que están aquí no le van a recibir, y aquellos que no le reciben no tienen potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay que recibirle para recibir la luz y para andar en luz. Porque si no, lo que está en usted, sin el Señor, es tiniebla. Es tiniebla. Y el que anda en tiniebla nunca va a tener la oportunidad de ver la vida tal como es. Una bendición. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, no algunos de los que le recibieron, sino todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que le recibieron, a los que recibieron la luz, que ahora andan en luz, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que anda en luz deja las cosas de tinieblas, porque si yo apago esta luz, la oscuridad está en el cuarto, pero con esta luz prendida, aquí no hay oscuridad. Entonces, mientras Jesucristo está en nosotros, no puede haber oscuridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Aleluya.
Les dio potestad, o sea, se les dio un certificado de nacimiento. Gloria a Dios. Y en ese certificado de nacimiento dice: Padre, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Espíritu Santo, firmado Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados, fíjense bien, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora el Dios invisible, el Dios que no se puede ver, de ese Dios nosotros tenemos que engendrar para poder andar en luz, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos que no le han recibido aún, nunca es tarde. Pero el único problema está de que no sabemos cuándo nuestro día viene. Puede ser esta misma noche, uno nunca sabe. ¿Estamos preparados? Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo, y fíjense bien cómo se confirma, porque el Señor es tan grande y tan poderoso que Él confirma. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, aleluya. Aquel verbo fue hecho hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. De ese verbo que fue hecho carne. De ese verbo que ahora podíamos ver físicamente. Que vino por medio de una mujer. Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y los que le adoran, le tienen que adorar en espíritu y verdad. ¿Cómo tú puedes adorar a alguien en espíritu y en verdad? Te voy a decir cómo. Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Creyéndole. Recibiéndole. Caminando en luz, así como Él te llena de luz. Dice la palabra de Dios de que nosotros somos convertidos en embajadores de Cristo. Amén. Que nosotros estamos aquí ahora para compartir las nuevas, la buena nueva. Estamos aquí para alumbrar el mundo. Dijo el Señor, ahora que yo me voy, yo siendo la luz del mundo, te hago a ti luz del mundo. Aleluya. Entonces aquí, toda persona que le ha recibido, se ha convertido en luz del mundo. Y esto es lo que estamos celebrando. Dice, Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que todo hombre aquí. Por él el hombre fue hecho. Por él el mundo fue hecho.
Por él el universo fue hecho. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando la venida de este Salvador, del único y verdadero, pero aún mucho más. Estamos celebrando toda la creación. Estamos celebrando el amor que Él ha depositado en nosotros. Estamos celebrando la luz del mundo. Estamos celebrando la palabra, que es el verbo en acción, hecho carne. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todo lo que hemos recibido, de nada somos merecedores. Mire, hoy que yo fui con mi amada, porque ella tenía una cita regular de en el doctor, yo estaba afuera y vino una persona pidiendo un dólar, una señora, y se lo pidió a varias personas antes que a mí. Nadie sinceramente le dio. Yo le di 5, pero me puse a orar por ella y a la misma vez me puse a meditar. Mira que soy bienaventurado, porque nada merezco. Y no tengo que estar en la posición de esta señora. Puedo estar en la posición de ser un dador y no tener que estar pidiendo. Gloria a Dios. Mira que soy afortunado. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Estoy en la posición que estoy. Dice la palabra. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aleluya. Déjeme decirle, yo no entiendo a algunas personas. La pastora está presente. Y puede decir, y más que la pastora, está el Señor presente y puede decir que lo que hablo es verdad. Desde que amanezco, algunas veces a las 3, máximo a las 4, estoy dando gracias a Dios por todo. Estoy dando gracias a Dios porque me da fuerza en mis piernas para levantarme. Estoy dando gracias a Dios por la capacidad que me da. Estoy dando gracias a Dios por la venida de nuestro Señor Jesucristo, por su inmenso amor, porque me puedo levantar y a Dios glorificar. Amén. No tengo que estar en una cama tirado o en algunos casos en un cartón o en un hospital. Estoy dando gracias a Dios por la vida, por la luz, por todo lo que hemos recibido por su gracia. Dice la palabra de Dios, pues, la ley por medio de Moisés fue dada. En otra parte en la Biblia dice que la ley fue dada para que nosotros tuviéramos el conocimiento de la necesidad que teníamos de tener un Salvador. Porque por la ley nadie puede ser salvo, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea, le es muerte. Ahora, por medio
de que mi Señor Jesucristo vino a mi vida, yo tengo vida. Gloria a Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. La gracia y la verdad. Antes que viniera el Señor Jesucristo, todo era una mentira. La ausencia de la verdad equivale a una mentira. Vino el Señor Jesucristo para deshacer lo que era la mentira. Ahora vive, viene la verdad. Nosotros ahora vivimos en la verdad. Entonces, ¿qué estamos celebrando? La vida. Estamos celebrando la verdad. Estamos celebrando el amor. Estamos celebrando la creación. Estamos celebrando mucho más de un simple nacimiento. Mucho más. Estamos celebrando la gracia. Estamos celebrando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos celebrando esa venida. Porque ahora caminamos en luz. Y no en tiniebla. Estamos celebrando la posición en que Él nos ha puesto, nos ha hecho hijos de Dios. Lo cual antes era un imposible. Dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Ahora el Señor vino y da a conocer a Dios. ¿Cómo da a conocer a Dios? Lo voy a decir cómo. Él da a conocer a Dios por medio de la palabra. Él da a conocer a Dios por medio de su conducta. Él da a conocer a Dios por medio del amor. Porque aquí que levante la mano uno que da a su hijo para que otro viva. Uno que da a su hijo para que su enemigo viva. Él da a conocer a Dios, al Creador, al Todopoderoso, al Todopoderoso. Y ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos ver a Dios Padre. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice, si me viste a mí, viste al Padre, viste al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, el día que yo me vaya, yo te enviaré al Espíritu Santo. Si tú le dejas tomar control en tu vida, ya tú serás otra persona. Ya la mentira de ti se irá. Ya te puedes alimentar de las palabras que tú dices. Puedes comer confiadamente que no vas a tener indigestión o intoxicación. Vas a poder disfrutar
de lo que tú hablas. Gloria a Dios. Porque van a ser palabras mías, dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta noche yo no sé si hay alguno aquí o si hay alguno en por medio que nos esté mirando por medio de las redes sociales, pero tiene la oportunidad de recibir al Señor como Señor y Salvador, tiene la oportunidad de hacer un cambio en su vida. Y si alguna vez lo ha recibido como Señor y Salvador y se ha deslizado, tiene la oportunidad de una reconciliación para que su luz vuelva a brillar. Porque yo le quiero decir que sin el Señor Jesucristo, su luz no se ve. No se ve. Las tinieblas, la oscuridad, es lo que se está viendo en usted. Yo quiero que nos pongamos en pie. Fíjese, yo voy a hacer una oración simple, sencilla, usted allí en donde esté puede hacerla, y si de corazón, no de palabra, si de corazón la hace, su luz, la luz del Señor Jesucristo va a comenzar a brillar a través de usted. Las tinieblas lo va a tener que dejar, porque la tiniebla es la que quiere destruirle. Usted no vino al mundo para ser destruido, para ser hijo de muerte, sino hijo de Dios, hijo de vida. Usted vino al mundo para ser vencedor, no para ser un vencido. Por lo tanto, yo quiero que usted cierre sus ojos, porque lo espiritual no se ve con los ojos naturales. Lo espiritual, usted cierra sus ojos para poderlo ver. Y repita esta sencilla oración. Padre, Padre, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados. Por los pecados que he confesado. Por los pecados que he confesado. Y no confesado. Y no confesado. Creo en mi Señor Jesucristo. Creo en mi Señor Jesucristo. Creo que Él vino. Creo que Él vino. A salvarme. A salvarme. Creo que Él en esta noche. Creo que en esta noche. Va a ser morada en mí. Va a ser morada en mí. Y la luz, y la luz va a resplandecer, va a resplandecer a través de mí, a través de mí. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre. Yo recibo a mi Señor, yo recibo a mi Señor en mi corazón, en mi corazón. Y doy toda autoridad, y doy toda autoridad para ese cambio, para ese cambio. De tiniebla a luz, de tiniebla a luz, de muerte a vida, de muerte a vida. Padre, gracias. Padre, gracias por esta oportunidad, por esta oportunidad que tú me das, que tú me das, para ser hecho, para ser hecho hijo tuyo, hijo tuyo. La gloria y la honra es tuya, Padre. La gloria y la honra es tuya, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Gracias porque tú me bendices. Gracias porque tú me bendices. Grande y poderosamente. Grande y poderosamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Amén. Te damos gracias, Padre, por cada persona que ha recibido, se ha
reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Padre, sabemos de que hay fiesta en el cielo en esta noche. Sabemos, Padre, de que tú estás haciendo morada en muchas personas y los cambios se van a comenzar a ver, porque así eres tú. Padre, en ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar.